Gracias, 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 público conocedor. Buenos días por la mañana. Bienvenidos una vez más a otra excelente transmisión aquí con su querido y no bien fiel compañero Sergio Boal. Bienvenidos, bienvenidos. Si tú estás viendo esta transmisión en vivo, quiero que escribas abajo en la cajita blanca hashtag Imperio BNB para mandarte un saludo, nada más y nada menos como mi amigo Andrés Troncoso, que dice: Hola, buenos días a todos desde la Ciudad de México. Creo que ya lo has de tener como que escrito ese mensaje, ya nada más das copy and paste para que todo funcione tal y como debe de ser, ¿verdad, Super Andrés? Bueno, me da mucho gusto, la verdad, mucho gusto que estés aquí. Bienvenidos a todos. Ahí estoy acomodando aquí mis monitores para saber que todo esté Imperio funcionando BN, darte un bajo saludo, control nada más correcto. y nada Así menos es de como mi que ahí está. Mandamos saludos también a mi comadre y mi querida amiga. Besos a Tiziana que está viendo esta transmisión. Buenos días, buongiorno, Tiziana. Saludos allá a Mía y a ti. Espero que estén muy bien. Y bueno, estamos ya en vivo y en directo aquí a través de la página de Imperio BNB, así como la página de Sergio Moar. Déjame saber en qué página nos estás viendo el día de hoy. Ya ves que nos gusta transmitir simultáneamente a través de dos páginas, correcto. Vientos huracanados. Bueno, hoy es miércoles de sabiduría y les tengo una transmisión muy especial. Sé que les va a gustar, especialmente recuerda que estamos en la semana de seguros. Aprendiendo acerca de seguros para tu propiedad, especialmente porque es tu propiedad la que estás utilizando para estar en Airbnb y tu negocio de rentas a corto plazo. Déjame saber abajo si tú ya tienes tu negocio de Airbnb o apenas estás pensando o ni siquiera sabes o estás enterado de que puedes iniciar, perdón, iniciar un negocio de rentas a corto plazo utilizando Airbnb. Déjame saber abajo en la cajita, me gustaría saber, escuchar tus comentarios. Sí, sé que muchas personas me han dicho, Sergio, pero yo puedo poner mi casa por sí solo en Airbnb. Todo mundo puede hacer las cosas por sí solo, ¿correcto? Eso es lo más importante del coso. Hay mucha información allá afuera en internet que te puede ayudar. La diferencia es de que con nosotros vas a saber todos los secretos y detalles, una, para convertirte en lo que llamo yo un emperador BNB, que es alguien que da un servicio mucho más allá que cualquier otro anfitrión o super anfitrión de Airbnb. Compartimos los secretos para que te mantengas reservado de un 90 a un 100% del tiempo. Varios de mis estudiantes en esta época ahorita están llenos a más no poder. Unos estudiantes que tengo de Estados Unidos, desde noviembre hasta la fecha, se han mantenido reservados al 100%. Entonces, te damos los secretos, cómo obtener reseñas de 5 estrellas siempre, cómo hacer que los huéspedes regresen contigo. Te damos todo lo que necesites para convertirte en lo que llamo yo un emperador BNB. Así es de que, bueno, ¿qué vamos a ver el día de hoy? ¿De qué vamos a hablar esta mañana? Bueno, pues fácil y sencillo, en esta semana de seguros BNB, como lo he bautizado yo, esta semana quiero, voy a bajar tantito esto, a ver, ahí está. Correcto. Esta semana quiero platicarte acerca de, ya me has escuchado con anterioridad mencionar muchas veces de que la mejor lección que te puedo compartir es salir e ir a buscar aquellas personas que ya están haciendo lo que tú quieres hacer y aprender de ellas. Como quien dice, buscar mentores o buscar coaches, ¿correcto? Si tú tienes un mentor o un coach, estas personas te van a ayudar a que te ahorres la curva de aprendizaje. Es muy importante, ¿correcto? Bueno, vamos a empezar tal y como se debe. Escríbeme abajo en la cajita blanca de qué parte del mundo nos estás viendo, si estás en México, estás en Timbuktu, estás en Japón, en China, todos lados. Vientos, Tiziana Nucci dice, hola desde Italia, saludos hasta Italia. Esperamos pronto, sí, esperemos pronto vernos, Super Tiziana, estoy de acuerdo. Luz del Carmen Arellano dice, hola, buenos días, Luz, bienvenida. Y de este lado tenemos a Super Andrés. Vientos huracanados, déjenme ver si de este lado voy a ver qué está sucediendo en nuestra comunidad gratuita, la comunidad BNB. Bien, ok, ya estamos bien. Bueno, si esta es una de las primeras veces que me estás viendo y no me conoces, déjame presento. Mi nombre es Sergio Moar, soy tu anfitrión maestro en la comunidad BNB, ayudándote a conseguir la vida que tú deseas. También soy el creador y fundador de nuestra comunidad de entrenamiento privado Imperio BNB 2.0, donde enseñamos a las personas cómo iniciar su negocio de rentas a corto plazo utilizando plataformas como Airbnb.
Bueno, ya estamos ahora sí, más que listos y presentados, ya nos conocemos, ya estamos, todos tienen su bebida, recuerden tener su café, su proteína de malteada de proteína, su jugo verde, cualquier cosa, tengan la lista porque en unos momentos vamos a decir salud todos al unísono. Ok, vientos huracanados. También quiero recordarles que solamente nos queda, les voy a decir exactamente cuánto tiempo nos queda. Nos queda un día con 5 horas y 5 minutos, correcto, para que ustedes se puedan registrar a nuestra superclase maestra mañana jueves a las 6 de la tarde. Va a estar dentro solo para los miembros que son de la comunidad BNB 2.0. Recuerda que esto es nuestra comunidad de membresía. Ahí va a estar el experto Andrés Troncoso hablándonos toda una clase acerca de seguros, en especial para que sepas cómo escoger el mejor seguro que va a proteger tu propiedad que la tienes en Airbnb. Mañana vas a tener esa super clase, ¿correcto? No te lo puedes perder. Voy a compartir con ustedes el enlace para que, si no se han registrado aún, ya se han registrado bastantes personas, ya somos, ahorita les voy a decir cuántos somos ya en el grupo de Imperio BNB que ya se registraron a la clase. Estoy compartiendo el enlace. Tiziana Nucci dice, ¡Italia! ¡Venga, venga! Ok, hasta ahora ya somos 9 miembros, 9 personas ya se registraron para tomar la clase de Imperio BNB 2.0. Ahí vamos a estar recibiendo nuestra clase de seguros mañana jueves a las 6 de la tarde. Así es de que si no te has registrado, hazlo ahora. Acabo de compartir el enlace aquí abajo en la cajita blanca, como puedes ver. Ahí está, simplemente dale un clic, vas a llegar a nuestro sitio web donde dice en 7 pasos, pasa de no saber nada acerca de seguros para tu listado BNB a ser todo un experto en seguros de BNB. Verás un video de bienvenida con tu servidor y hay unos botones que dice regístrate ahora. Le das clic en esos botones de regístrate ahora y puedes escoger en comenzar un periodo de prueba por tan solo $7 o puedes obtener tu membresía de por vida. Fácil y sencillo como eso. Bueno, vámonos ahora sí ya con el tema de esta mañana. Quiero que escribas abajo en la cajita, estoy listo. Si ya estás más que puesto con calcetín, si ya estás con pluma y nota, ya tienes tu super pluma, ya tienes tus anotaciones, listo para anotar. Quiero que escribas abajo en la cajita blanca, estoy listo para compartirte el contenido del día de hoy. Muy importante esto, te lo voy a decir porque ayer estaba platicando con Andrés y sí me recordó, me resonó mucho lo que platico yo siempre y les recomiendo a todas aquellas personas que busquen mentores, busquen personas que ya estén haciendo lo que quieres hacer y de esa manera aprender con ellos. Así es de que vamos a dar inicio con nuestro contenido de esta mañana. Mientras Andrés dice, estoy listo. De este lado, yo creo que también se están preparando. Bueno, pues entonces Andrés está listo, yo estoy listo, tú estás listo, vámonos Ricky, como dice por ahí. Tal y como lo digo, es muy importante tener un mentor y un coach que ya está haciendo lo que quieres hacer para que te lleven de la mano, te guíen, sobre todo, ¿ok? Muchas personas, y ayer me lo platicaba Andrés, correcto, van a un portal, a un sitio web, van a un banco, correcto, y te dicen que llames a cierto número donde viene tu póliza para recibir más información. O sea, que ellos ni siquiera cuidan de ti. Cuando tú compras un seguro directamente con el banco o directamente en un sitio web, siempre te van a dar largas, ¿correcto? No te van a llevar de la mano. ¿Cómo te podría llevar cuando tienes un agente de seguros? Así es de, ¿por qué es importante tener un agente de seguros? Bueno, fácil y sencillo. El punto número uno, nada más. Rudy, ¿estás listo? Ok, Rudy dice que está listo. El punto número uno. Tu asesor, correcto, tiene experiencia y conocimiento. Escribe abajo en la cajita blanca, experiencia y conocimiento, ya que te va a brindar un asesoramiento profesional, ¿ok? Nuestro punto número dos, tus riesgos con coberturas personalizadas. Él va a tener, es un gerente de riesgos, él sabe lo que necesitas, él te va a estar protegiendo. Recuerda que estamos hablando acerca de tu agente de seguros, es como tener tu ángel de la guarda. Por cierto, ¿vieron la imagen de nuestra presentación de aquí del Facebook Live? Estaba un señor con un paraguas, así es tu agente de seguros, ¿ok? Fácil y sencillo como eso. Ahora, también nuestro punto número tres.
Hablan el mismo idioma entre tú y tu agente de seguros. Siempre va a haber transparencia y comunicación. Eso es lo mejor del caso cuando, en lugar de tener que ir al banco y que el banco te dé largas y nada más no te dice las cosas como deben de ser, nada más te dice marca el número de su póliza, tu agente de seguros va a ser siempre transparente y va a tener una comunicación súper directa contigo. ¿Sí o no, súper Andrés? Coméntamelo abajo en la cajita blanca. Ahora vamos con el punto número 4. Siempre del lado del cliente a la hora que lo necesite. Como quien dice, tu agente de seguros va a estar velando por tu seguridad. Nada de que el banco o tu sitio web te dice simplemente llama el número de la póliza y ahí a ver qué te dice el número de la póliza. No. Tu agente de seguros va a estar velando por tu seguridad, tal y como lo dije, va a ser casi, casi como tu ángel de la guardia, va a estar ahí. Si está lloviendo, te va a llevar una sombrillita para que te protejas, ¿correcto? Ahora, vamos con nuestro punto número 5. Eso. Si tú cambias, también tu agente de seguros va a cambiar contigo. Va a ser un asesoramiento permanente. Fácil y sencillo como eso, ¿ok? Muchas veces por nuestra edad, porque nos cambiamos de lugar o cambiamos de casa o cualquier tipo de cosa, las pólizas cambian. Bueno, pues así como tú cambias, tu seguro y tu agente de seguros va a cambiar también contigo, ¿ok? Ahora, la mejor parte del todo, punto número, ¿qué punto número vamos? Creo que punto número 7. Eso. Ellos se van a encargar de todo. Tu agente de seguro se va a encargar de todo, tal y como la gestión de incidencias y siniestros. Así es de que tú simplemente si algo malo sucede con tu propiedad, tú nada más le vas a llamar, acá vamos a poner que Andrés es tu asesor, tu agente de seguros. Le llamas a Andrés y, oye Andrés, me está sucediendo esto, ¿qué onda? Y Andrés sale, pero tendido como bistec por ahí, como digo, tendido como bandido, ¿correcto? A arreglar todas las situaciones que él tiene que arreglar. ¿Por qué? Porque él es tu agente de seguros y tal y como lo digo, es como tu ángel de la guarda. Así es de que esos son exactamente los dos, cuatro, seis puntos, los seis puntos de esta mañana que quería compartir contigo. ¿Por qué tener un agente de seguros es lo que debes de tener? No vayas con un banco, evítate eso, no vayas a un sitio web y contrates. En lugar de eso, ten a alguien que te va a agarrar de la mano, así como un coach o un mentor, y te va a guiar paso a paso en todo lo que tienes que hacer, ¿ok? Eso es lo más importante del todo. Tiziana Nucci dice, listos, excelente Tiziana, veo que estás, pero bien, bien contentota, bien puesta, aprendiendo tal y como se debe de ser acerca de seguros de BNB. Mientras de este lado, Andrés Troncoso dice, asesoría, transparencia y comunicación, vela por tu seguridad, se encarga de todo y ángel de la guarda. Así es, Andrés, exactamente es como un agente de seguros puede ayudarte mucho a solucionar tu vida, sobre todo cuando viene algo referente a algún siniestro con tu propiedad. Recuerda que esta es la semana de seguros que protegen tu propiedad en Airbnb. Sí, yo lo sé que existe un seguro de Airbnb que te protege, pero no te protege tanto como te protege un seguro. Si tú sigues los pasos que yo he recomendado para que inicies tu negocio de rentas compartidas, sabrás que uno de esos es conseguir un seguro extra. De esta manera, cuando vayas a hablar con el dueño de la propiedad y quieres decirle que quieres poner su propiedad en Airbnb, te voy a apostar que va a estar mucho más contento y puesto a decir, sí, aquí están mis llaves, por favor, ponla, porque ni un inquilino normal asegura la propiedad de su arrendador. ¿Ok? Vientos huracanados. Pues bueno, hemos llegado al final de esta transmisión. Antes de despedirnos, quiero invitarlos, ¿correcto? Recuerda, ¿dónde está? Aquí está. Recuerda que regístrate para recibir tu sesión de estrategia gratuita de Airbnb. Vamos a revisar lo que necesitas saber, lo que debes hacer y cómo puedo ayudarte para comenzar con tu primer Airbnb. Quiero que escribas abajo en la cajita blanca hashtag estrategia BNB para que de esta manera pueda yo compartirte nada más y nada menos cómo puedes registrarte tú para obtener esta llamada. Son 15 minutos donde tú y yo vamos a estar aquí directos en vivo a través de Zoom, tal y como lo estamos viendo el día de hoy, ¿correcto? ¿Dónde está? Acá, lo estoy buscando. Correcto, ahí está. Y por 15 minutos voy a ver dónde estás, cuáles son tus metas y de qué mejor manera te puedo ayudar para que puedas alcanzar tus metas, ¿ok?
Voy a compartir el enlace. Ahí está. Una vez más, abajo en los comentarios está el enlace. Dale clic. Esto te va a llevar a una paginita aquí dentro de Facebook. Lee todo lo que está ahí y al final vas a ver cómo dice nada más y nada menos que ahí puedes nada más agendar, registrar tu llamada de estrategia BNB. Así es de que bueno, eso es todo por esta mañana. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana aquí jueves. Otra transmisión especial acerca de seguros. Va a estar muy, muy bien. El viernes voy a tener una sorpresa para ustedes que han estado siguiendo aquí todos los días la semana del seguro BNB. Y recuerda que mañana a las 6 de la tarde vamos a tener nuestra clase maestra con Andrés Troncoso acerca de los 7 pasos para que de no saber nada de seguros para tu listado de Airbnb, te conviertas en todo un experto de seguros BNB. Una vez más voy a compartir con ustedes el enlace para que se unan a esta clase. Regístrense, totalmente vale la pena. Y antes de despedirme, recuerda que mientras esté sonando la música, de este lado están los corazones y los pulgares arriba. Presiónalos, presiónalos, presiónalos. Y si tú conoces a alguien que le pueda servir este conocimiento que acabamos de compartir el día de hoy, de este lado, presiona ese botoncito, invita a tus amigos con... Y de esta manera los vas a hacer que se expandan su mente en conocimiento y se protejan con un agente de seguros BNB. Así es que mientras tanto, muchísimas gracias a Tiziana, muchísimas gracias a Luz del Carmen, muchísimas gracias a Andrés Troncoso. Nos vemos mañana, 8 de la mañana, ya lo saben, sean felices. Y recuerda que si no estás haciendo dinero con Airbnb, ni siquiera los centavos te están llegando. Así es de que pórtense bonito. No haga nada malo que no hiciera yo. Y nos vemos mañana a las 8 de la mañana. ¡Vámonos, DJ!